Pero creo que, como vos también mencionabas, Dubái es una ciudad cosmopolita que entremezcla, ¿no? Es una combinación. Sí. Debe sí, ser una de las más, justamente, de las más, ¿no? De este tipo, ¿sí? Totalmente, sí. No, Dubái es otra cosa, es otro mundo. Por eso las anécdotas más interesantes son de Bahrein y de Arabia Saudita. Qué sé yo, en Bahrein, a mí me tocó participar, por ejemplo, de funerales. Lamentablemente, se falleció, por ejemplo, un cajero de una sucursal del banco, o por ejemplo, fallecieron algún pariente de una personal allegado, y tuve que participar, y realmente es toda una ceremonia y es todo un protocolo que es totalmente nuevo para mí, y realmente tengo muchas anécdotas en ese aspecto, que cuando uno llega a Dubái, esas cosas cambian, porque acá, como es mucho más cosmopolita, es mucho más difícil tener una experiencia árabe genuina. Uh-huh. Lo que sucede en Dubái es que uno tiene una experiencia muy cosmopolita, como decía, muy internacional, pero uno no se puede olvidar que está en un país musulmán bastante tradicional, con lo cual uno tiene que ser respetuoso a pesar de ver gente alrededor que se viste de distintas maneras. En Dubái debe ser el único país en el mundo en que uno está caminando en un shopping center y ve una mujer con una baya toda tapada, árabe, y al lado una europea o una rusa en minifalda. Bien. Bien, claro, claro, qué contraste, ¿no? Realmente, qué contraste. Y otra de las cosas que tuve la oportunidad de visitar Estambul y me llamó poderosamente la atención, que el rezo de las mezquitas se transmitía, digamos, y era algo que uno caminando por la calle lo escuchaba. ¿Cómo es en este caso allí en Dubái, digamos? No, eso es así en todos los países musulmanes. Las mezquitas rezan por altoparlantes. Uh-huh. Tienen los imanes, que son los que rezan una especie de canto, y salen por altoparlantes. Por eso están, bueno, tienen parlantes en los minaretes, y eso en Dubái es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que tal vez en Dubái haya menos mezquitas por habitante en otros países musulmanes, pero es lo mismo en todos los países. Eso realmente es muy muy llamativo y sorprendente para nosotros, ¿no? Claro. Bien, y con respecto, porque queremos seguir hablando de muchas cosas, pero sabemos que sos también maratonista y que has tenido la oportunidad de participar de la maratón en Dubái. ¿Es así? ¿Te gusta? Sí. ¿Te apasiona? No, la verdad que no soy maratonista. ¿No? Yo soy un deportista frustrado. A mí me gustan los deportes. Toda la vida jugué rugby, fútbol. Lo que más practico es el squash. Pero bueno, un día me agarró la loca y me entrené para la maratón. La verdad que no corro demasiado rápido, pero fue una linda experiencia. También, como hice travesías en bicicleta o hice carreras de aventura en el pasado, pero son experiencias que hago como para, no sé, para matizar. Bien, bien, bueno, para matizar, bueno, realmente. Hablando de eso, ¿se toma mate allá? Sí, bueno, yo no, porque no soy matero, pero no. Trabajo tengo una chica de Córdoba trabajando conmigo, una arquitecta, todo el día con el mate de un lado para el otro.
y hay bastantes personas que andan con mate, entonces corren los rumores por Facebook dónde se puede conseguir la yerba y Claro, salen corriendo de un claro. lado para el otro. Y los que toman mate son los sirios. Ah, mira. Ah, en Siria se toma mucho mate y la diferencia es que tienen un mate más chico, una bombilla más corta y descartable. Y además no se comparte, o sea, tienen el mate, cada persona tiene su propio mate. Individual, entonces. Mira vos. Es, Está bien. exacto. Bueno, pero entonces, maratón fue de 42 kilómetros, ¿sí? ¿Completa? Mira Sí, vos. corrí la. Muy Sí, bien. todavía lo sufro, En sí. Dubái, bueno, perdón. Sí. ¿En Dubái se le da importancia al deporte? O sea, existen, no Sí, sé, canchas. muchísimo deporte en Dubái, muchísimo deporte en Dubái. Acá hay carreras en el desierto todas las semanas. Yo participo en una liga de squash acá y jugamos también 2 veces por semana. Y están los deportes profesionales por un lado y los deportes y otros y deportes amateurs también. Así que hay mucho, mucho estímulo al deporte. Obviamente se juega mucho fútbol. Y de hecho, ayer a la noche fuimos a ver un partido que nos invitó Gabriel Calderón. ¿Sabrán quién es? Gabriel Calderón, Mario, tal vez vos sepas. Sí, el exjugador de la selección nacional, ¿o no? Sí, Exacto, sí, sí, fue sí. jugador de la selección y jugó en el Mundial 82 y en el 90. Y fue entrenador del equipo nacional de Bahrein. Entonces ahí nos hicimos amigos y jugábamos al golf, porque también para no aburrirme juego un poco al golf. Y ayer nos invitó porque ahora es el entrenador del equipo Al-Wasl local. Así que fuimos a la cancha y invitados por él. La verdad que estuvo muy, muy divertido. Bien, Así que. perfecto. Perfecto. Bueno, y aparte a Maradona también se lo conoce mucho, ¿no? Por supuesto. Sí, todo el mundo lo conoce a Maradona. Sí, y Sí. tiene una casa acá en The Palm, en La Palmera. Yo todavía no lo conocí, pero sí, Bien, muy acá se bien. sabe quién es. ¿Y te has relacionado con argentinos? ¿Se puede conocer la cantidad aproximada de argentinos o es algo difícil de calcular? Yo creo, alguna vez hablando con el embajador, me comentó algo que en los Emiratos hay más o menos unos 2.000 argentinos en todos los Emiratos. Así que yo calculo que Dubái debe tener más de la mitad, porque la gran mayoría están acá y en Abu Dhabi. Y en realidad Dubái, por las características de la ciudad, es una ciudad que crece muy rápido y tiene muchas oportunidades. Entonces hay mucha gente joven que viene a buscar oportunidades a Dubái. Entonces la gran mayoría de la gente que me encontré, incluso argentinos, pero también de otras nacionalidades, es gente que entre 18 y 35 años que vienen, son aventureros que vienen a trabajar acá y a tratar de tener una experiencia en esta ciudad fantástica, ¿no? Así que hay mucha gente joven en Dubái. Perfecto. ¿Y el costo de vida, Axel, es accesible para la gente? ¿La gente vive bien allá? Es caro, es caro. Pero por lo que vi la vez pasada en un ranking internacional, no es de las ciudades más caras del mundo. Así que se puede, todo depende, por supuesto, del sueldo que uno tenga, pero uno acá no paga impuestos, entonces lo que uno le entra le queda en la mano. Mira, mira. Entonces, bueno, los alquileres son un poco caros y las propiedades en general. Entonces, la parte más difícil para la persona que quiere buscar una experiencia en Dubái es encontrar dónde vivir de acuerdo al presupuesto que tiene, al salario, al ingreso que tenga, ¿no? Pero ninguna actividad paga impuestos. Sí, hay impuestos, por ejemplo, los hoteles, la actividad turística paga un impuesto y se pagan impuestos municipales. Por ejemplo, yo pago impuesto municipal por los alquileres, por el alquiler de departamento y por los alquileres de los depósitos. Y hay muchísimo impuesto indirecto, ¿no? O sea, uno para renovar la licencia, para renovar la visa de los empleados,
cada trámite es caro. Los trámites son caros. Entonces uno paga impuestos en forma indirecta, no paga impuestos en forma tradicional, no hay impuesto a las ventas, no hay impuesto al valor agregado, no hay impuesto a las ganancias, hay impuestos para el turismo e impuestos indirectos. Bien, ¿se circula por la derecha o por la izquierda? Por Un la dato, derecha. por la derecha, ¿eh? Un dato, está bien, está muy bien. Bueno. Debe haber cada automóvil, ¿no, Axel? Impresionante, impresionante. Claro. Acá en cualquier hotel de 5 estrellas está lleno de Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa. Así Y que mucho jeque árabe, uno tiene esa fantasía, ¿no? Más las imágenes que se ven, mucho jeque árabe. sí. ¿Con su harem? Y sí, perdón. ¿Con su harem? ¿O cómo es la costumbre allá? ¿O las leyes? No, las leyes musulmanas permiten tener hasta 4 esposas, pero los árabes modernos en general y los más educados en general no tienen más de una, pero esos son para los musulmanes en general. Pero yo conozco más de un árabe, incluido en Bahrein, en Arabia Saudita, que tenía más de una esposa, y definitivamente los jeques y los emires tienen más de una familia. Y ellos tienen interés porque ellos utilizan los matrimonios familiares e interfamiliares para unir lazos entre tribus y entre distintos emiratos. Entonces se utiliza mucho el matrimonio como una forma de hacer política, si querés. Bien, bien, bien. Bien, realmente muy interesante, Axel, este contacto para nosotros ha sido muy, muy fructífero realmente y hemos sacado algunas conclusiones e informaciones interesantes. Quisieras enviarle un saludo a alguien en particular. Está toda tu familia allá realmente ahora, ¿no? Están todos acá, excepto mi yerno que volvió a Buenos Aires a trabajar. Muy bien. Y sí, no, pero tengo mi madre, mi suegra allá en Buenos Aires, pero les mando un saludo a ustedes, muchachos, y que les vaya lo mejor posible con este emprendimiento, que me gusta Bien, mucho. bien, te agradecemos mucho y Rodolfo también te manda un gran abrazo, te agradece mucho también, por Muchas supuesto. gracias. Y bueno, y esperamos que cuando tengas tiempo nos veas, nos mires, www.demos.com.ar. Ya lo tengo entre mis favoritos. Mario, un comentario más por las dudas, si algún día quieran ahondar un poco en el tema de las costumbres. Sí. Yo tengo un blog personal que la verdad que lo tengo bastante abandonado por falta de tiempo en los últimos 2 años, pero escribí algunas anécdotas que pueden llegar a ser divertidas. ¿Cómo es el blog, Axel? Es el Ladran Sancho, guión medio, Axel. Punto blogspot. Blogspot es el de Gmail, ¿no? Sí. Sí, blogspot.com. Exacto. Perfecto. Ladran Sancho, guión medio, Axel. Exactamente. Muy bien, bien, perfecto. Cabalgamos entonces, Axel. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, un Gracias. abrazo enorme y bien. ¿Qué hora es allá? Para saber. Son las 11:05 de la noche. Bien, bien. Bueno, ya cenaste. Sí, ya Bueno, estoy listo. te agradecemos mucho que te hayas quedado por nosotros y bueno, que descanses. Muchas gracias, hasta Buenas pronto. noches. Gracias, hasta Chao, pronto. Leo. Axel Hoffman, desde Dubái, un argentino en esa tierra lejana. Qué Lejana, mega, muy, mega. muy lejana, Metrópolis, ¿eh? sí. Sí. Pero cada vez se hace más cercano a nosotros, ¿no? Con esto de los Sí. futbolistas primero Sí. y ahora con tanta gente también por allí, ¿no? Tantos Diseminada. argentinos, ¿no? Que parece Sí, que hay sí. más Maradona. Tenemos una Seguramente. promoción Muy bien. bastante alta. La posibilidad de viajar entonces a través de vía Skype, ¿no? Por ejemplo, bueno, la posibilidad de acercarte a este destino tan exótico y lejano. Bien, después de la pausa ya está la escritora, que es de Florida, la escritora Martina Talier con nosotros. Nos va a dar también, ¿por qué no?, algunos tips de cómo iniciar la escritura. La escritura creativa, La escritura principalmente. creativa, claro, exactamente. Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede lanzarse a escribir. Es talento, es inspiración, ¿Qué hay condiciones hay que formación tener? académica.
Por eso, de todo esto vamos a hablar, además de que nos hable del libro Al Sur del Paraíso, con la escritora Martina Thalía, enseguida nada más después de esta pausa. Alırım başımı giderim.